Ensalada Musical. Esto y más. Ensalada Musical. ¿Qué tal, amigos de la Ensalada Musical? Yo soy Francisco Avilés y me acompaña el Chetoño Gálvez este día. Qué rápido andas, cazador. Acabamos de empezar el programa y tú ya me presentaste en menos de 5 segundos. Así soy yo de tremendo, pero no para todo, ¿eh? No se asuste, claro que sí. No, señoras, señoras, qué desilusión. Mis 45 maravillosos segundos de popularidad, por supuesto, ¿no? Toño, ¿qué onda? ¿Qué tenemos el día de hoy? El día de hoy tenemos unos invitados de lujo que van a estar aquí en el programa. Vamos a tener una sorpresa por ahí, de unos regalos. Oye, déjame rápidamente decirle algo de lo que vamos a tener. Pásale para acá, compadre. Pásale para acá, rápido. Ven, rápido. Córrele, chinga. El más valiente de ellos, ¿eh? Ya estás aquí. Nada más rápidamente dile a la gente, hola, ¿cómo están? Y vamos a regresar con ustedes. Dile. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pero no le diste el micrófono, cazador. Estamos aquí representando al Strap Boy. Ah, no me lo puedo abrazar. No, me diste el micrófono. Otra vez, dale. Hola, buenas noches, audiencia. Me llamo Billy Wagner. Estamos aquí representando al Strap Bungee, el primer bungee que tenemos aquí por el tiempo de ahorita aquí en Los Cabos. Esperamos que nos visiten. Aquí estamos con promociones y precios para toda la audiencia. Ya, sáquenos de aquí. Vámonos, señoras y señores. Míralo. No es cierto. Ahorita vamos a regresar con ellos. Así los queremos aquí en la Ensalada Musical. Vamos a dar la bienvenida a las guapas, a las que vale la pena ver en el. A las que vale. ¿Cómo dijiste? Híjole, de verdad la guardado, ¿eh? Oye, vamos a recibir a Mónica Guardado. Sí, por favor, porque aquí ya no las aportamos, ¿Qué onda? ¡Che, Mónica! ¡Hola! ¡Hola, amigos de la Ensalada Musical! ¡Hoy es miércoles! ¡Mucha Mónica, ya deja de hacer Estamos eso! Estamos a mitad de semana, gracias a Diosito. Oye, Moni, hoy vienes muy jovialona, ¿no? ¿Muy jovialona? ¿Qué es eso? Sí, o sea, muy así, como muy buena vibra y toda la cosa. ¡Tiene drogada! ¿Por qué me andas inventando palabras? Hoy no más, no, la Mónica no sabe lo que quiere decir jovial. ¿Qué? O sea, bueno, ¿qué sabe la Mónica para empezar? A ver. ¡Ay, déjame! Quiero mandar un saludo a todos. Ay, che, Mónica, se le veía un embarrando la cámara. Se le veía un ¡guácala! ¡Puchi! Vamos a recibir a Nancy a la torre. Hijita, de todos modos, que pásale para acá. Que vaya por su micrófono. Mónica, siempre de acomedida. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Ya estamos comenzando, chicos. Tenemos muchas sorpresas el día de hoy y vamos arrancando. ¿Qué tal? ¿Qué tienes para hoy, China? Tenemos unas notitas y tenemos los invitados. ¿Qué te parece? ¿Tienes invitados? Sí, son los mismos. La ensalada tiene invitados el día de hoy. ¿Qué? Ok, China. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Gracias, China. Un saludo. Hasta luego. A todos mis fanseses, por favor. Ahora resulta que a los dos fans de la China. Ponte a trabajar, tengo fíjate. Tengo un club de fans. Dame personas. Un nombre de alguno de tus fanseses, a ver. Mario. Su mamá. Mario. Gustavo. Mi mamá, sí, es cierto. Ah, su mamá es la única que la ve, fíjate. Su mamá es la única que la ve. Bueno, vamos a recibir al que dice que tiene el mayor rating aquí en el programa. Por supuesto, estoy hablando de Antonio Gálvez. ¡Ah, no! ¡Es el Irving Thomas! ¡Pásale, hinche Irving! Mira, ya desde que se puso ese gorrito se le encarnó. Oye, pero si no cambia nada con ese pinche gorro. Pero es lo más cercano a cabello que pude encontrar hoy. Efectivamente. Ve, la envidia le corre. Ven, ayúdame. Así es la gente, público. Acuérdense que el 105-1790 es el teléfono al que ustedes nos pueden marcar aquí en la Ensalada Musical. Por supuesto que sí, ¿de qué vienes disfrazado hoy tú? No, hoy venimos estrenando look. Mira. Se parece a los pinches gallos copetones que tenía mi abuelita en el rancho, fíjate. ¿Qué le pasa a Mónica? No es cierto, amigo, no es cierto. Tú te ves guapo como sea. Pinche gente. Okay. ¿Qué vamos a tener yo para sí hoy? Yo sí puedo, aunque sea ponerme este y ya me veo, ¿no? No como otros que ocupan kilos de maquillaje. No quiero decir quién. Y peluquín. Si se ven igual. A mí, peluquín. Yo me veo naturalito peluquín. Así, fíjense. Naturalito. Dejen de estar dando lato a ustedes, ches viejas. Ya porque la edad, hay cosas que el maquillaje no cubre, ¿va, Antonio Gálvez? Como la edad del cazador, pues a sus 52 años. Para empezar, no tengo 52.
Tengo 51. Tenemos efectos cinematográficos que corrigen esas caras. ¿Qué vas a tener para hoy, estimado Luis Toma? Cállate, che. Fíjate, el día de hoy, lamentablemente, voy a tener que estar con la Moni. Voy a estar con la Moni ahí en la sección. ¿Dónde? En la sección, en el otro estudio, ya sabes. Vamos a hablar de unos artistas que estuvieron en un festival de música allí en Estados Unidos. Y por ahí tenemos un videillo para que vean cómo es. Dejen de estar. No, el espérate. Mundo animal. Oye, para que vean cómo se las gastas. Estamos aquí en cámara y la Che Guardado le está agarrando las pechugas a la Chechina, güey. O sea, ¿cómo le estabas haciendo? ¿Cómo le estabas haciendo este Guardado? Están imaginando cosas, China. Sacarrácate de aquí que está dando el living, toma. La Guardado le estaba agarrando las que no tiene. ¿Y no? ¿Y dónde? Que la China. Coqueta, la niña le hacen cosquillas. No, lo que te queremos levantar es otra cosa, entonces estamos contando dinero. No, pues está para así algo, es que ¿no? Acuérdate, 105-1790 es el teléfono y aprovechando la publicidad, ¿verdad? Vale la pena, vale la Irving pena. Irving Thomas oficial, denle like. Bye. Digan cosas interesantes. Pero te digo que ¿cuál otra cuenta de Irving Thomas puede haber? ¿Quién quiere robarse? Aprovechando la publicidad. ¿Existe esa página? Y mira, dicen que publican puras cosas así, medio raras. ¿Y qué publica en su página? Puras babosadas. ¿Qué otra cosa va a poder publicar? Pero es para que sepas que es la oficial. Exactamente, exactamente. A ver, mi estimado Toño, ¿qué tenemos de tema el día de hoy? A ver, papá. A ver, tú cállate. El programa pasado yo puse a parir chayotes al cazador. El día de hoy vamos a hablar de cuando vas tranquilamente en tu carro y de repente te quedas a la mitad de la calle. No empieces a echar indirectas, mi coño. Cada vez que me pasó ya, cazador. A ver, ¿qué te pasó? Me quedé ahorita ahí en un centro comercial. Oye, platícanos tu experiencia. Ay. Tu primera vez. Lo recuerdo perfectamente. No, pues, se siente muy feo, casi no llego al programa, pero por fortuna agarré un taxi. Regularmente nunca llega a tiempo al programa, porque siempre se resbala con una cáscara de tequila, pero bueno, a ver, ¿qué onda? Nunca te ha pasado, cazador. A veces suele pasar. No, pero el problema es que no hay a dónde acudir en esos casos. ¿Pero qué te pasó? ¿Te descompuso el carro o qué? Sí, ahí me ves haciéndole como que sabía moverle al motor, pero no sabía. No, lo clásico, ¿no? Y pásale para acá, compadre. Le grité. Pásale para acá conmigo, rápido, ven. Le pegué unas cosas, pero... Déjame decir, ahora sí que agárratelo y vente para acá. ¿A ti te ha pasado lo que está diciendo Antonio Galvez? Se te descomponga el pinche carro y levantas el cofre como si la falla te dijera, aquí, güey, aquí, compadre. ¿Te ha pasado a ti? No, jamás en la vida. El punto es que si no sabemos de mecánica, ¿para qué le hacemos el cuento? No seas montonero. Lo digo por cazador, ¿no? Sí, no, lo está diciendo por mí, no te preocupes. No, oye, sí, ¿qué tal pero están fin. Hablando allá al fondo tus cuates? Que están risa y risa porque estás en la tele, ¿verdad? Dile que venga. Oye, voltea la cámara para allá, Toñito, la que tienes ahí, para que vean aquel conchudo que está de aquel lado. Velo. Todo un padrino, velo ahí. Los tres. Eso. Ahorita van a estar con nosotros en un momentito más. Ok. Gracias, hermano. Ahorita relájese usted tranquilo. Bravo. Bueno, pues sí, si tú quieres que tu vehículo esté al 100 y todo esté en orden, pues manténlo bien cuidadito, ¿no, mi estimado Toño? Sí, hay que darle mantenimiento. ¿Guardado, alguna vez te has quedado tirada en la carretera? Bueno, sí, a cada rato. Bien persa, fíjense. Güey, ya no hagan esas malditas drogas. Ahí, típico de hombres. Se les descompone el carro y quieren andarse inventando. Y más si andamos con la novia, no queremos quedar mal. Yo nada más soy que el juez. Se le descompuso algo. El carro explotando acá. Todo el carro explotando. Todo anarcado bien, por favor. Llamen al mecánico, hijo. Pero sí. Es que no había ninguno. A esa que se queden sin nada, pues mejor. Pues mejor que se queden sin nada, ¿no? Oye, por cierto, el carro de tu novio ya se descompuso, ¿ah? Es que está en La Paz. Está en Santa Paz. Y se está curando. Ay, qué barbaridad. Bueno, mi estimado Toño, ya vámonos a hacer las cosas en serio, ¿no? ¿Qué vamos a tener más adelante, Toño? Pues vamos a tener sorpresas con nuestros invitados. Por ahí unos regalitos a quien nos llame al 105-1790. Tenemos unas playeras que vamos a estar regalando, ¿sí? Son de los chavos que están en el Boy. Ellos ya nos van a platicar un momentito más. ¿Qué vamos a hacer, Toño, con esto? Pues que nos manden un mensaje vía inbox o que nos llamen durante el programa. Si nos marcan ahorita durante el programa, bien. Si no, mándenos un mensaje vía inbox a La Ensalada Musical. Así nos encuentran en nuestra página de Facebook. Ok, vamos a regresar con ustedes, señoras y señores. Nosotros ya estamos empezando. Esto es La Ensalada Musical. Vamos y venimos. ¡Gordo cazador! ¿Tiene una presentación y quiere darle impacto a su negocio? Contamos con servicio de proteo, serigrafía, tampografía, impresión digital, impresión
offset, impresión rotativa. Estamos ubicados en Boulevard Mauricio Castro, sin número, Colonia Chula Vista, en San José del Cabo. Comunícate a los teléfonos 14-219-44, extensión 129 y 130. Teléfono directo 16-354-92. O a nuestro correo electrónico info@imprenta2deabril.com.mx. Visita nuestro sitio web www.imprenta2deabril.com.mx. Imprenta 2 de Abril es su mejor opción. Ok. ¿Qué hicieron? Me gustaron todos a ver la ensalada musical. Oye, la Moni no trae calzones. Oye, y si no traigo a ti, ¿qué te importa? Oye, ya estamos en el otro set, güey. Ya estás en el otro set. No, teníamos que pasarnos, es más divertido. Ponnos en el otro y vamos rumbo al otro. Espera, espera. Ay, de veras. Ahora vamos al otro set. Qué triste, ¿qué quieres? Qué triste, la neta, tú, Moni, qué triste, de veras. Qué amargados son. Oye, 105-1790 es el teléfono al que nos pueden marcar o mandar un inbox para comprarle calzones a la Mónica guardada porque no trae. Y aparte, no trae calzones la Moni, no trae chones. No trae. ¡Chula plada! No, oye, Moni. Fíjate que el día de ayer, allá en una conocida tienda de donde venden discos y música y todo, en la Ciudad de México estuvo Eugenio Derbez, ¿verdad, Antonio Gálvez? Eugenio Derbez. Eugenio Derbez estuvo junto con la chavita que sale en la película de... ¿Cómo se llama la película, Moni? No se aceptan devoluciones. Sí, no se aceptan devoluciones, entonces nos tuvimos que quedar con la Moni, no hubo de otra. Pues sí. Pero pues ya, ¿qué, verdad, Antonio Gálvez? Y se sacó la lotería. Póntala, así que pinche premiazo. Ah, pinche gente, vamos a seguir con la nota porque... Está bien, vamos a decir que el día de ayer en la firma de autógrafos se presentaron solamente 167 personas a esta firma. ¿Nada más? Nada más, cosa que contrastaba porque la película en Estados Unidos y aquí en México y Latinoamérica dio de qué hablar y fue toda una situación, Antonio Gálvez. Yo no la he visto, ¿eh? Así es. No, ni la ves, es un churro. Pero la gente dice que está buena. Entonces hay que decir lo que la gente quiere, ¿verdad? Al modo. Pero no te metas con Carmelita Salinas porque te la vas a ver con Irving Thomas. ¿Cómo se atreven? Es que ¿cómo se atreven a hablar de una institución como Carmen Salinas? O sea, Le estás diciendo, mira, vieja. Para que apuntes, Carmelita. Será la vieja más jala en medio del espectáculo. Hablará de todos. Dirá, y siempre dirá en coherencia. Papel en la tele. Será una señora de edad, chismosa y todo. Pero es una institución en el cine nacional. Mira, si no, pregúntale aquí a... Oye, pero ¿por qué si estás hablando de Carmen Salinas está el Derbez atrás de ti? Muchacho, tráete, muchacho. Porque estamos hablando de Derbez, ustedes la sacaron a colación. Órale, vámonos. Ustedes sacaron a colación a la... ¿Sacamos cómo? Deja que se calle, pinche viejillo. Entonces resulta que en esta firma dijo, ¿sabes qué? A mí no me importa que mi película esté nominada al Ariel porque los directores de la cinematográfica mexicana, ¿cómo se llama, Antonio? ¿El Antonio? No, de la Asociación Antonio, Cinematográfica Dino, Nacional, dijeron, ¿saben qué? ¿Cinematográfica mexicana? Mexicana, esa sí, pues. Sí. Dijeron, ¿sabes qué? Tu película está muy chafa, no la vamos a postular para el Oscar, como la de Cuarón, como Gravity. ¿Como la de quién? Como la de Alfonso Cuarón, de Gravity. No figuraba. No, es que no, ¿cómo vas a, tú, Moni, cómo vas a comparar? Yo apoyo a los mexicanos. ¿Cómo vas a comparar una persona? Ahora resulta como la que Mónica es toda una experta, ¿no? Una malinchista. Malinchista, mí, esa que se puede. A mí no me gustó la de Gravity. No, fíjate. ¿La has visto? Ya la vi, no me gustó. No la película más desesperante del estaba mundo. Estaba viendo La Lagunilla, mi barrio 2, y dice que era Gravity. Fue la película más desesperante del mundo, y aparte te das cuenta que el instinto humano vale más ser con esa mujer. La Moni no le entendió la película, por eso. ¡Ay, sí! ¡Cállense! No le Toda la película de Gravity se la pasó preguntando a qué hora salía Héctor Suárez en Lagunilla, mi barrio. Sí, adiós, ¿eh? Nos vamos a meter en tu sección, pinche vato. Bueno, pues resulta que... Ahí viene. Ah, ya, ¿qué no estás viendo que Toño está haciendo así? No te metas. Sí, que a la otra nota... Estás viendo que el Toño dijo que no dijéramos las señas que está haciendo y te metes. Porque luego son obscenas, güey. No, como... Échale, ¿qué más? Eugenio Derbez dice que no le importa. No le importa, de verdad. A ver, se quedó callada la mano. Por eso me meto a la sección, fíjese, para levantar el... Sí, adiós, viene disfrazado de... Vamos a dar otra cosa, ¿no? Viene disfrazado de chapopote. ¡Rotoplas, güey!
de roto. Babosos, no, el padre Amaro. No, fíjate, el padre Amaro. Fíjate que también vamos a hablar de, ¿quién crees, Antonio Galvez? De Selena Gómez. De Selena Gómez. ¿Qué, no, ya se murió? No, esa es otra. Ah, esa es otra Selena. Ay, se mete y no sabe el pinche morro ese. ¿Qué es? Selena ya se murió, ¿no? No. ¿No están hablando de eso? Oh, ya me voy a la chingada. ¿Joaquín? ¿Sí? ¿Qué? Ah, sí. ¿Qué, cazador? Sí, igual, sí. Está okay. Borracho. Información que cura. No, fíjate que recientemente se celebró en Estados Unidos el festival de música. ¿Cómo se llama, Antonio Galvez? A ver, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Sundance. 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 ¿Cómo se llama, guardado? ¿Cómo se llama? A ver, ¿qué pasa, muchachos? Pero era de música. ¿Quién dice cómo se llama? ¿Quién habla inglés? Come on, please. Come, come, a ver, entrevístelo en inglés. Jaguar, yo dijo el jaguar. No, ¿cómo se llama? ¿De dónde es? A ver. Ah, ¿cómo no le saques, pinche nana? No le saques, pinche nana. Can you feel me in? Pregúntale su nombre. Where are you from, my friend? I'm from Australia. Ah. ¿Su nombre? ¿Qué Kanguration. Pure Kanguration in the island. We know, do you have a, ¿cómo se dice? Do you have a what? Do you have a congregation? Do you have a what? ¿Cómo? Michael. Michael. ¿O cómo? Su nombre Miguel. Es Miguel. Miguel. Miguelillo. Michael. El compa Miguel. Entonces, ¿cómo? Strap Bungie. Strap Bungie. Ah. Entonces, ¿por qué haces? Dime, how do you say Sundance? ¿O cómo? Sundance. Dile, ¿por qué haces? Sundance, ¿eh? Sundance. Show, ¿qué? ¿Eh? Sí, entiende lo show que yo le digo. ¿Eh? Show. Hola, show. Ahora enseña tú, ahora okay. Show me, baby, show. ¿Cómo se sufrió el Irving Thomas, casado? Miguel, está bien, Miguel, ya pásale por allá, por favor, Miguel. Mira, el Irving se pone nervioso, el Irving se es pone nervioso no con el Mike. ¿Eh? ¿Qué más, Mike? Sí, ok, adiós, Miguel. Sí, pues, Miguel. Pues qué bonito, qué bonito inglés maneja. Qué bárbaro, qué buen inglés maneja. Fíjate que este muchacho estudió en el Harmon Hall, yo creo. Oye, pero yo creo Mike que nunca nos dijo Harmon cómo se pronunciaba. Oye, te digo una cosa. ¿Qué mal inglés tiene el Mike, qué buen inglés tiene el Irving. De verdad, ¿eh? Bárbaro. Ah, claro. Oye, oigan, hasta parece como que me fui de mojado a Estados Unidos. Cuidado, ¿eh? Harmon Hall, por aquí pongas escuelas. Se sí. Descuentan el gol al Irving de su sueldo. Bueno, pues resulta que esta muchacha estuvo Selena en este Gómez, festival. A la que está tapando, Mónica. A la que está tapando la Moni. A ver, Moni, quítate. Por cierto, Mónica. Aquí de este lado son. ¡Quítate, Mónica! Ahí está, mira, aquí está. Entonces resulta que por ahí andaba también otras artistas. Tú que leíste la nota también, Moni, cuéntanos. A ver, ¿qué más? No la leyó, pinche morra. Ninguno de los dos leyó la nota. No, estuvo Selena. Estuvo Selena Gómez, estuvo. Misión imposible, ¿eh? Misión imposible, Misión oye. Misión imposible. No, de casualidad no es Miguel Luis y el otro, ¿cómo se llama? No, vámonos con la otra imagen de la tercera nota, que no es imagen. Es un video, fíjense cómo es el animal. ¿Te diste cuenta que nos enteramos qué pasó con Selena Gómez? No, pasó nada. Nunca pasó nada con Selena Gómez. No, cállense ya. ¿Qué pasó con Selena? Vamos a ver que estuvo en este festival de música, aparte otros artistas de Hollywood ahí bailando y demás. Ya estamos viendo al gatito. En el drinking y demás. ¿A quién? Al gatito. Ah, estamos viendo al gato, a ver. Vaya, mejor vamos a ver algo interesante. Mira, fíjate, el gato ahí está como que haciéndose al muerto. ¿En serio? Sí, fíjate, el gato ahí le dice, Jesús. Porque se llamaba Jesús. Ah, se llamaba Chucho. Chucho el gato. ¡Párate, Jesús! Que no sé qué. No, ya estoy escuchando. Que sale gato, corriendo. Pinche gato, para que salga corriendo, que cobarde. No, lo que se pasa. Se estaba haciendo el muerto. Voy a explicar. Yo qué. Quería cazar al perro, a ver si se la creí, pues no. Estaba jugando. Pero no se lo comió, ¿eh? No se lo comió. El gato se hizo el muerto. No, dijo. El Irving sí. El gato no. Dijo, de aquí soy. Entonces el gato se esperó a que el perro se atontara y sácatela, salió corriendo. Vamos, ¿eh? China, ¿está cómodo? ¿Está cómodo? ¡Vámonos! Bueno, pues muchas gracias por participar. Muchas gracias por participar. ¿Y Mónica? ¿Tenemos otro video? No, ya se acabó. ¿Tú qué? ¿Estabas ahí? Alguien que le avisa a Mónica que ya acabó su sección. 105. Los videos. No. Gracias por participar. Entra a nuestro Facebook, mándenos un inbox para ver a la chica en Salad. La música. Y al 105-1790 para que nos marquen. Así que ya saben. Mándenos. ¿Qué? Habla de tus jabones y todo eso. No, es que los jabones ya se me agotaron. No, nunca los hiciste, ¿o sí? No, sí, se revendieron un montón. Sean la próxima chica. Revendiste uno. Se revendieron. No sé cuántas veces hasta que te cacharon. Si eres menor de edad, ve con tu mami. Si no, no.
¿Qué dice Mónica Guardado, eh? Fotos de perfil. Lo malo que le muteamos el micrófono. Denle like a la ya. página oficial. ¡Vámonos! 105-1790. Vamos a un corte, Irving Thomas oficial, dale like. ¡Sí! Estamos en La Ensalada Musical. ¡Vámonos! ¿Tiene una presentación y quiere darle impacto a su negocio? Contamos con servicio de proteo, serigrafía, tampografía, impresión digital, impresión offset, impresión rotativa. Estamos ubicados en Boulevard Mauricio Castro, sin número, Colonia Chula Vista, en San José del Cabo. Comunícate a los teléfonos 14-219-44, extensión 129 y 130, teléfono directo 16-354-92. O a nuestro correo electrónico info@imprenta2deabril.com.mx. Visita nuestro sitio web www.imprenta2deabril.com.mx. Imprenta 2 de Abril es su mejor opción. Lleva 10 años colaborando con él en su casa. Ajá. Lo publicó por Twitter una fotografía donde están abrazados con el regalito. ¿En serio? Y dicen que normalmente él hace este tipo de detalles. Oye, yo quiero trabajar con él. ¿Cómo se llama, Toño? Dwayne. ¿Cómo, cómo? Dwayne. Ay, pero así que sexy lo hace Toño. Dwayne. A ver, pásale para acá, pásale para acá. Es que no te escuchas. No te calles, carpota. Como dice el dicho. ¡Ah! ¡Tenías que salir! Ahí está, mira. No se ve, no se ve, no se ve. No se ve, Irving Beethoven. Thomas. Oh, ok. Vamos a hablar también de Penélope Cruz. Tenemos esta guapa China? Mamá. Penélope Cruz. Ah, okay. No tomaste hoy, ¿verdad? No, para nada. Okay. Vengo un poco ronca. ¿Y qué dijiste de La Roca? Ah, porque... ¿Le regaló la camioneta? Ya dije. Ah, qué padre. Atención, le regaló una camioneta a su empleada. Pues qué buena onda, ¿no? Ya que lleva... Pero con la lana que gane, pues es mínimo, ¿no? ¿Una camioneta cuánto puede costar en Estados Unidos? O sea, nada más. ¿Mucho? Bueno, depende qué tipo de camioneta. Pero bueno, ¿qué más tenemos con Penélope Cruz? Pues, ¿qué crees? A 6 meses de ser mamá va a regresar a la pantalla grande. En su país natal, en España. Regresa con una cinta de protagonista donde va a ser el papel de Magda. ¿En serio? Exacto, y se va a llamar Mamá. Cada quien que haga lo que quiera. No, ¿mamá? Mamá, película, sin acento, ¿no? Ah, ahora, como italiano. ¿Y ahora qué te pasó, mamá? Guardado? Vete a nuestra sección, nosotros no estamos de sangrones como tú y el Irving. No es cierto. Nada. ¿Qué más tenemos? Qué bonito se peinó, ¿eh? El guarumo. El guarumo, es el perro guarumo, mira. El perro guarumo. Ok, vámonos, ¿qué más tenemos? Vamos a hablar de Katy Perry, esta mujer que acaba de hacer una declaración muy fuerte diciendo... Oye, a ver, escuchen esto, ¿eh? ¿Qué dijo? Que perdió su virginidad a los 16 años. A los 16 años perdió su virginidad. Ay, qué cosas, ¿verdad, Guardado? No, hombre. Años. Como que, oye, años. Ni pestañaron ellas dos, ¿eh? Mira, ellas tienen en cuenta, ¿eh? Qué cosas. No se vio que les afectara la edad. Nada, no les afectó. La Guardado y la China. ¿De qué está la edad? Ni se acuerdan. Perdieron la virginidad. Oye, no, esto es sumamente sorprendido. En serio, eso no se ve en estas épocas. No, ya no se hace. ¿De qué estamos hablando ellas? De la virginidad. Bueno, ¿qué más tenemos, China? Nada más, y vamos a invitar a todas las chicas que quieran su estudio fotógrafo. ¡Fotógrafo! A invitarlas a que nos manden inbox con todas sus fotografías. Su estudio fotográfico. No, dijo, son todos unos profesionales. ¿Qué tienes, Guardado?
Con Tomámori y Los Cabos, por favor, manden inbox con su fotografía y así nosotros nos ponemos de acuerdo con ustedes. ¿Y qué creen? Vamos a regalar un estudio de pareja para el 14 de febrero. ¡Ah! Ah, es una de las sorpresas. ¡Con Los Cabos! ¡Qué guardado! Todo, ¿por qué te pones de espaldas, Moni? ¿Qué pues, Mónica? ¿Ya ves? Oye, oye, ¿a ti te gustaría ganarte el estudio fotográfico con tu novio o con tu novia? Comunícate con la China o manda aquí a la ensalada musical, Toñito. Sí, un mensaje vía inbox a la ensalada musical en Facebook. Qué profesionales los del fofógrafo. Un estudio fofográfico. Señoras y señores, vamos y venimos, ya nos estamos despidiendo, estamos en... La ensalada musical. No se vayan. ¿Tiene una presentación y quiere darle impacto a su negocio? Contamos con servicio de proteo, serigrafía, tampografía, impresión digital, impresión offset, impresión rotativa. Estamos ubicados en Boulevard Mauricio Castro, sin número, Colonia Chula Vista, en San José del Cabo. Comunícate a los teléfonos 14-219-44, extensión 129 y 130, teléfono directo 16-354-92. O a nuestro correo electrónico info@imprenta2deabril.com.mx. Visita nuestro sitio web www.imprenta2deabril.com.mx. Imprenta 2 de Abril es su mejor opción. Ok, ya estamos de vuelta con todos ustedes, pero antes de despedirnos queremos que sean las personas que nos acompañan el día de hoy, que vienen de... Strap Bungee. Los que los inviten precisamente a vivir esta experiencia, pero preséntanos aquí a tu jefe y todo, desquita el sueldo, papá, ándale. Bien, el señor es Mike Sullivan, Mick Sullivan, Michael, Miguel Sullivan. Mike Wazowski por allá nos dice. Quiero decirles que aquí en la ensalada musical todos hablamos perfectamente inglés, pero él tiene que desquitar el sueldo. No queremos presumir. Perfecto, bueno, el señor Wazowski viene desde Australia, donde se dan los canguros. Bueno, ahí es su bronca cada quien, ¿no? Ahí que hagan lo que quieran. ¿Dale? En fin, Mike, ¿por qué no nos dices en inglés un poquito de lo que es Strap Bungee, please? Ok, ahora tradúcelo, ok. Please. Strap Bungee. Ok, we're located opposite Cascadas Hotel. I've been doing bungee for 15 years. Come on down and join us and meet our crew. We'll give you a special price. Mention Ensalada Musica. Perfecto, y para los que no entendieron. Para todos los que no saben lo que les dijo, mejor ni se los traduzco, nada, ¿cierto? Para los que no entendieron, se los voy a decir, nomás que aquí me prohíben decir lo que realmente dijo. Así de, no, ya, esto sí lo puede decir. Dile. Estamos localizados contra esquina del Hotel Cascadas, todos los días a partir de la 1, pasen a visitarnos, por favor. Recuerden que al momento de llegar al Strap Bungee solamente tienen que mencionar ensalada musical y simple y sencillamente lo que va a suceder es que les vamos a dar un precio especial. ¿Ok? Eso es lo que dijo. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? Ellos nos trajeron unas playeras para que se las podamos regalar. Pásale para acá, Caparrito, pásale para acá, hijo, ándale. Mira, ven, hijo, ven. Aquí viene la mascota del equipo, la mascota del equipo. Mira, pásale, papá. Ok, invita a toda la gente para que vivan esta experiencia, gallo. Pésale el micro. Invita a la gente para que vivan esta experiencia. A mí no me veas, papá. Yo sé que te gusto. A la gente, ándele. Ok, vengan y disfruten de lo que es el bungee. Es una sensación que no van a vivir todos los días. Y si no, pregúntenle a la China que ya se aventó dos veces. Saltos profesionales, ¿eh? Es tu publicito. Ok. Bueno, señoras y señores, ya nos vamos. ¿Algo que quieras agregar, guardado? Que yo no metí en el bungee. ¿Algo más que quieras decir? Say something. Ensalada musical. ¿En mucho más? ¿En mucho más? Aparte de ensalada musical, strap bungee. Ok. Él ya está nervioso. Señoras, señores, ya nos vamos. Esto fue... La ensalada musical. ¡Pórtense bien! Aquí termina la loca ensalada musical. Ya lo escuchaste, ya lo sentiste y ya lo bailaste.